¿cómo les va? Otra vez solita, pero Rocío está acá. ¿Cómo estás, Ro? Estoy acompañándote desde este lado de la pantalla otra vez. ¿Cómo pasaste la semana? Pero bárbaro, muy bien. Estás en tu casa totalmente en cuarentena, pero ya te queda nada, ya salís. Así es, ¿eh? Porque llegué de viaje hace poco, así que hay que cumplir los días para poder, bueno, salir de vuelta a la calle y cuidarnos entre todos, así que bueno. Bueno, ya que está, decí las redes, che. Sí, personal, profe.cionales, el Facebook es Profesionales Exitosos, el personal de la señora Evelyn Shale y el mío Rocío Vivas. Ahí le mostramos todos los looks, como el que tiene puesto Evelyn hoy. Exactamente. Que ¿viste el videíto que le hice a Ramírez, que fui a hacerle un desfile? Me divina. Encanta. Divina la ropa. Bueno, ya que estamos hablando de la ropa de Ramírez, se lo voy a mostrar. Miren, esto es divino. La verdad, me encanta. En el video estoy tipo Gatúbela, ¿viste? Muy porque canchera, es todo, claro, tipo bien Gatúbela, que es el show de Ramírez, obviamente, para las redes. Este año hizo un video con toda su colección que me parece extraordinaria. Así que lo pueden seguir, por supuesto que sí. Y bueno, esto es un enterito como de látex. Tiene una calidad divina, divina, se siente en el cuerpo, me encanta. Y este es el vestido largo que se puede usar, obviamente, con un pantalón común, un chupín, con botas, etcétera, etcétera. Bueno, yo decidí ponérmelo con este Sudcats, que me encantó. Es como una lanita tejida. La verdad, es muy, muy lindo. También les quiero mostrar las joyas de Giovanna de Firenze en esta pulsera. Miren qué canchero el anillo. Las manos que siempre me hago en City Nail Buenos Aires, en la calle Cabello 3349. Estoy peinada como siempre por Álvarez Palazzo. Y los aros. Miren qué lindo, Giovanna de Firenze, que está en Callao y Melo, casi esquina Melo. Creo que no tengo más nada por decir. Estás muy, muy, muy canchera hoy. Déjame gracias. También agradecer. Gracias, gracias, gracias. ¿Eh? Déjame agradecer a Staff Güemes, que me cuida también siempre mi pelo hace tantos años. Así que les mandamos un beso muy grande. ¿Quieres mostrar lo que tenés puesto? Bueno, lo puedo mostrar. A ver. De lo que yo uso. Uy. Bien mini. De mi casa. Me encanta. Es como un suéter largo, ¿no? Es un suéter largo. Yo perfecto. Generalmente lo uso con un shortcito abajo. ¿Me acompañás al living? Tenemos un cierre increíble hoy. O no, un invitado de lujo. Tenemos de todo. Tenemos de te lo todo. Dejo para la que verdad, cada programa. Que tengas un gran programa. Cada programa se pone mucho mejor. Y además instruimos a la gente, le damos un poco de info para cuidarnos en estas épocas. ¿Eh? Nos vemos al final, por si me olvido despedirme en cámara. Hoy me acompaña Guido Samelnik, que él es coach. Y la verdad, yo les sugiero que se metan en sus redes sociales, en Instagram, porque les enseña a coachearse, vamos a decirlo bien, a coachearse, y les da un montón de herramientas para eso. Haces cursos online. Uh-huh. Es decir, uno a veces lo necesita personalmente para uno mismo, sí. Pero sobre todo si estás con un emprendimiento, una profesión, ¿en qué los podés ayudar, no? Bueno, fundamentalmente en eso, en acompañarlos, en sus procesos de aprendizaje y de transformación para que puedan, digamos, ser y hacer lo que se están proponiendo, pero por sí mismos no están pudiendo. Claro. Y digamos que atrás de todo emprendedor o empresario, emprendedora o empresaria, hay una persona. Obvio. Porque esto que decías, ¿no? Puede ser coaching personal o profesional. Rosa un hilo muy finito que para mí no existe. Porque muchas veces lo que nos traba profesionalmente también tiene que ver con cosas obvio, personales. Obvio. Cuando vos aprendés en el ámbito personal, pero sabés trasladarlo a profesional, creces un montón. Y cuando aprendés en lo profesional y lo traspasás a lo personal, también te sirve. Lo que pasa es que uno no sabe todo. No sabe de economía, de hacer un producto. Supongo que necesita asesoramiento, sí. Fuera de broma, ¿no? Sí, en este caso el coaching es un acompañamiento, más claro. Que asesoramiento. Es un acompañamiento claro. A transitar esos o caminos. O por ahí sabés lo que querés. Y no sabés cómo ejecutarlo, ¿no? Las dos cosas. A veces viene el pedido de coaching de una persona o de un grupo, de una empresa,
sabiendo lo que quieren, ¿no? El pedido es, sabemos lo que queremos o sé lo que quiero, no sé cómo llegar ahí. Entonces el coaching viene a acompañar ese proceso, ese camino para llegar ahí. Y a veces el pedido es, no sé lo que quiero. Me pasó el otro día. Pero quiero hacer algo. ¿Y qué investigás sobre la persona, los gustos? Inspiraciones, propósito, intereses, de qué se quiere hacer cargo en este mundo, ¿no? Claro. O sea, hay un montón de... Mi hijo de 15 años está jugando, digo, en el buen sentido, con 15 años, con los amigos, decir, a ver qué problemas solucionamos en el mundo. Juegan a eso, a pensar filosóficamente en eso. ¿Cómo me estás contando? ¿Cómo inventamos algo, hoy en día una aplicación, una solución, para solucionar algo que esté... Es que los chicos nos están enseñando mucho a nosotros. Yo trato de escucharlos mucho. Es que ellos saben más de los cuidados que tenemos que tener sanitarios hoy en día que los adultos. ¿Vos tenés nietos? Yo tengo dos nietos. Bueno, el permitirme estar sumamente presente, yo no tengo nietos, tengo hijos, ¿no? Pero el permitirme estar sumamente presente en el juego con mis hijos me sirvió un montón para trabajar con adultos. Claro. Para traernos liviandad. Exacto. Y sorpresa y curiosidad a nuestro mundo serio de adultos. Y trabajando mucho con nuestras emociones, podemos gestionarnos para poder confrontar estos desafíos de la mejor manera posible. Y decime, los empresarios, las grandes empresas, ¿te contratan, por ejemplo, para coachear a todos los empleados, ¿no? Para que todos tengan esta unidad que necesita una empresa? En algún sentido, y a veces que hay roce, entre ¿no? Entre otras cuantas cosas, ¿no? Eso para cohesionar equipos, integrarlos. Hoy en día, mucha necesidad para aprender a trabajar virtualmente. Porque de repente eras un buen equipo trabajando físicamente, viéndote la cara, acá en la Argentina compartiendo un mate, ¿no? Pero hoy en día están todos virtual y está el, llamalo, coordinador, jefe, supervisor, gerente, que no sabe si el empleado qué está haciendo en la casa en ese momento. Entonces yo le mando un mail y dice, ¿por qué no me contesta el mail? Estará contestándole un cliente, entonces estoy contento, porque está trabajando ahí. Claro. Pero se echó una siesta. Ahora, ¿esto no va a quedar para el futuro, esto de trabajar virtualmente? No 100%. No, pero 100% mucho, no. Pero mucho. Hay empresas hoy en día que tienen la posibilidad de volver y no están volviendo. ¿Tus clases virtuales cuánto duran? Depende de qué programa. La formación de coaches, 2 años. Ah, bien. Una vez por semana, con, nosotros lo llamamos Zoomvivencia, una convivencia por Zoom de una vez, de un día completo, una vez cada 2 meses. ¿Vos sabés que cada vez que viene Guido, yo digo, me voy a prender, voy a hacer el curso? Cuando porque la verdad que está bueno, es amigas genial. Mías han hecho el curso. Estaría bueno, pero no me prendo, che, estoy vaga. Es un gran refuerzo y es un gran complemento de cualquier otra profesión. Para esta también. Desde ya. Desde ya. Desde ya. Bueno, ustedes síganlo en las redes sociales, decí tu arroba. Arroba Guido Samelnik. Tan fácil como eso. Y bueno, les da un montón de asistencia y personal también si alguien coaching te personal, pide. Sí, sí. Absolutamente. Totalmente. Gracias, Guido. A vos. Hasta te la próxima. Te seguimos esperando. Cuando quieras. Y a la hora de viajar te recomendamos a ellos, B&G Viajes. Como siempre decimos, seguridad, protocolo y confianza a la hora de viajar. Mira. A la hora de viajar, elegilos a ellos, B&G Viajes. La mejor agencia, seguridad, protocolo anti-COVID, confianza, confort a la hora de viajar. B&G Viajes. A través de las redes sociales, seguilos, @B&G Viajes. En la mansión de Ana Rosati, ubicada en el barrio de Palermo, puedes encontrar las últimas tendencias en moda, en decoración e interior. En el día de hoy vemos un conjunto de velas de soja, vegetales, eco-friendly, 100% naturales, derivadas de plantas. Son biodegradables, lo que hace que sea un producto sostenible. Vienen en un envase de vidrio con borde labrado al metal, estilo marroquí. Además, vemos un conjunto de potich para todos los ambientes. Vienen de distintos tamaños, los hay pequeños y otros XL, con un intenso color dorado.
Además puedes encontrar mantas tejidas, aromas, almohadones, cestas, vajillas, mesas, sillones, entre muchísimos artículos más. Ana Rosati es el lugar para que encuentres lo que mejor se adapta a vos y lo reflejes en la decoración de tu hogar. Vive tu experiencia Ana Rosati Home. En el momento de reflexiones, vamos a reflexionar con él. Lo trajimos a Gabriel García Márquez, tan conocido, ¿no?, a nivel mundial, internacional, ganador del premio Nobel, ¿no?, a la literatura. Vamos a contar un poco acerca de sus frases más referentes por las cuales, bueno, cada uno de nosotros ha interpretado y nos ha llegado muchísimo al corazón. Comenzamos, ¿les parece? Como ya sabemos, a lo largo de su carrera, este autor ha reflejado diversas realidades y ha realizado diversas reflexiones sobre numerosos aspectos de la vida. Comencemos. Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo, ¿no? Muy romántico se lo veía a él. El éxito no se lo deseo a nadie. Le sucede a uno de los alpinistas que se matan por llegar a la cumbre y cuando llegan, ¿qué hacen? Bajar o tratar de bajar discretamente con la mayor dignidad posible. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. Podés ser solamente una persona para el mundo, pero para algunas personas tú eres el mundo. Y para finalizar, no llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Frases que a mí también me han marcado, seguramente a vos también. Gabriel García Márquez en Profesionales Exitosos. Hoy recibo al doctor Sergio Corsín de LaserMed, que me es un placer enorme. Son todos amigos los que vienen a nuestro programa. Y yo pedí especialmente porque, bueno, yo me hago muchas cositas con él. Como yo digo siempre, todas esas cositas suman. Porque la gente te dice qué te haces, qué no te haces. Y bueno, uso esta crema. En este momento me estoy haciendo luz pulsada en lo del doctor, que no tengo miedo porque el protocolo es maravilloso. Así que bueno, quiero que me cuentes y le cuentes a toda la audiencia todos los mecanismos que tenemos para sentirnos mejor, toda la aparatología que tiene la LaserMed de última generación. Un placer. Un gusto. Gracias, Evelyn, Sergio. Siempre, un placer. Me siento en casa. Hace años son que muchos estamos años. Juntos. Y bueno, un poco yo resumiría la filosofía de la LaserMed en vos. Ay, qué amor. Porque tu resultado es el resultado que yo me siento cómodo y que LaserMed se siente cómodo. Estar bien para la edad que uno tiene, para ser natural, que la gente no note que algo pasó en particular, sino que te vea bien y te diga, te veo bien, te fuiste de vacaciones, ¿qué pasó? Entonces, no puede haber mejor ejemplo que vos, Evelyn, ayudada por lo linda que sos. Gracias, aparte. Muchas gracias. Entonces, siguiendo esa filosofía, tenemos dos grandes grupos, lo no invasivo y lo invasivo quirúrgico, que lo dejamos un poquito al costado, que como cirujano plástico yo lo hago también. Y dentro del no invasivo tenemos que diferenciar lo facial de lo corporal. Y dentro de lo facial, que es la época ahora que prestamos un poco de atención, tenemos también como varias cositas que sirven para distintos problemas o patologías. Lo primero para contar es la toxina botulínica, que es algo muy sencillo, se hace una vez cada 6 meses, cada 5 meses, y bien hecha, debe generar un resultado natural, y tratamos las arrugas dinámicas. La toxina botulínica no rellena, relaja músculos y hace que no se marquen arruguitas. Las arrugas del entreceño, las arrugas de la frente o las arrugas de la pata de gallo. Y te puedo garantizar que después no tenés que hacerte más inyecciones porque se cierran las arrugas. Bueno, a medida que uno lo hace durante el tiempo, ese músculo se debilita y evitamos el efecto de doblar un papel muchas veces hasta que, exacto, la arruga queda. Bueno, por eso es un procedimiento que se empieza relativamente temprano. Hay gente que gesticula más que otra y está muy bien indicado. Y esto se complementa con el tema de los rellenos. Pero la gente dice, no, rellenos, están todas iguales, infladas. No es más así. Los rellenos ahora se hacen de otra forma. Se busca el tema de devolver el volumen que se pierde, claro, y dar sostén. Cuando envejecemos, perdemos soporte en los huesos, se abren las
la cavidad orbitaria se hace más ancha, perdemos soporte y se nos cae la cara en este sentido. El bulldog. Entonces nos marca el surco nasogenial. Entonces las pacientes vienen y dicen, ay, Sergio, arreglame la, rellename el surco. Eso era antes. Porque si yo te relleno el surco y lo dejo plano, pero te dejo gordito en el único lugar donde no tiene que estar gordito, ya está gordito. Sí. Entonces yo tengo que poner en la fosa temporal, en la parte malar y en la parte mandibular para dar sostén y para volver a dar volumen que faltaba. Estamos contentísimos en estéticas nuevas y produce unos resultados espectaculares. ¿Y eso es a través de inyecciones? Solamente ácido hialurónico. Eso no me lo hice nunca. Es el ácido hialurónico aplicado de esta forma que te cuento. También se va reabsorbiendo, pero dura entre 8 meses y un año, y uno al principio hay que hacer algunas jeringuitas de más hasta dar volumen de lo que falta, y después, según el caso, se va rellenando. Háblame de las manchas, porque yo estoy fascinada con la luz pulsada, bueno, y lo otro que hace la doctora, que no me acuerdo, que te deja... El Q-switch. Bueno. Que yo me pinté las manos porque tengo todas pequitas negras. Una de las principales utilidades del láser, además de la depilación láser que después charlamos, es tratar manchas. Las manchas en la cara pueden ser más bien pigmentadas, de color marrón. El sol, el fotoenvejecimiento, en la gente de piel clara es peor. Todos hagamos un pequeño ejercicio, veamos cómo tenemos la piel de este lado del brazo y mirámoslo acá. Exacto. Bueno, así es como debería estar en general. Y a veces hay manchas rojitas, dependiente de partes vasculares. Rosácea en la cara, pequeñas venitas, derrames, spiders, angiomas. Sobre todo los pacientes que tienen la piel clara y estas manchitas, el láser, la luz pulsada, entrega calor en profundidad. Y te activa el colágeno. Ahí va. Porque primero produce calor en profundidad. Rompe y libera ese pigmento para que se vaya. La mancha se va. Pero el calor que pasó para producir ese efecto es un estimulador del colágeno. Entonces tenemos un doble efecto. El de borrar la mancha y el de poner la piel tirante. Y cuando las manchas más profundas, se utiliza el láser de Q-switch, que es un láser específico para tatuajes también, que es el que saca muy bien las manchas, o inclusive se puede usar para los tatuajes. Bueno, lamentablemente el tiempo es corto y tirano, como siempre decimos, pero bueno, toda la tecnología también en aparatología para el cuerpo, que tenés de todo, ¿no? El cuerpo, para decirlo rápidamente, tenemos dos problemas. O tenemos flacidez, o tenemos grasa localizada, o tenemos las dos cosas juntas. Entonces, para la grasa localizada hay una tecnología que se llama Cool Sculpting, de Celtic, que lo estamos usando hace mucho tiempo. Fuimos pioneros en la Argentina. Y es la criolipólisis, que ahora se conoce un poco más. El frío se ha demostrado que daña las células de adipocíticas. Entonces, se pone en una zona determinada, esas células se enfrían hasta el punto que quedan dañadas y con el tiempo, correr de los meses, se empieza a eliminar. Entonces, es una manera concreta de tratar grasa localizada en forma no invasiva. ¿Y se pueden sacar las manchas de brazos, piernas? Por supuesto. ¿Piernas también? Por supuesto. Todo lo que hablamos. Ah, bueno. Lo que hablamos de las manchas de la cara es en cualquier lugar del cuerpo. Vos sos buena candidata, porque mientras más blanca la piel y más oscura la mancha, más fácil es de sacarlo. El problema, ya sabés, que después hay que cuidarse del sol. Bueno, voy a llamar a Silvia Casas para que me dé un turno de 3 horas. Eso, hay que cuidarse del sol. Sergio, un placer recibirte. Gracias por tenerme. Gracias por recibirme en la CERMET. Es más que un placer. De confianza y seriedad total y absoluta, así que síganlo. ¿Buscas un hermoso hotel en la ciudad de Buenos Aires? Ellos son Ibis Style Buenos Aires, con la temática teatral. No te lo podés perder. Mira. Llegó Ibis Buenos Aires. 94 habitaciones, recepción y bar 24 horas. La mejor gastronomía, exquisiteces en un solo lugar. Recepción y atención de primera línea, comodidad y confort. Avenida Corrientes, 628, teléfono 5279-0000. Ibis Buenos Aires. En nuestros talleres de imagen personal, creamos una dinámica de autenticidad, de confianza. Llevamos un diagnóstico personalizado, interpretamos la belleza real. Aprenderás tips para estilizar tu cuerpo y transformar todo lo que anhelas. El objetivo es generar un impacto positivo en la imagen integral, en lo estético y lo espiritual. Podemos sanar desde la imagen y honrar nuestro cuerpo. Bueno.
Bueno, hoy nos visita una celebridad. Él todas las mañanas está por América, anda por América 24. Tiene una trayectoria de muchísimos años. Yo no le voy a preguntar la edad, pero empezó a los 19 años. Está casado con una mujer también muy conocida, tiene unos hijos soñados. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas nominaciones de Martín Fierro, 3 ganados, que no es poco, que están expuestos en su casa, por supuesto. Y bueno, me encanta recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer enorme. Igualmente. La verdad que te vemos y vemos y vemos. Bueno, un beso también a Marisa Andino, por supuesto. Sí, claro. Pero vos sabés que yo me acuerdo cuando falleció tu papá. Yo me acuerdo, porque yo soy más grande que vos. Yo tengo 53. Bueno, yo era más grande. Soy un poco más, un poquito más grande que vos. Bueno, no creo. Y me acuerdo... y me llamó la atención que enseguida Villarroel fue, ¿no? El que te contrató para seguir los pasos de tu papá. Tal cual. Qué bárbaro, ¿no? Sí, fue un momento, la verdad, de mucho... Entre el dolor y la alegría de semejante ofrecimiento. Claro, la sorpresa ante ofrecimiento. Lo inesperado, porque mi viejo fallece haciendo el noticiero en el estudio A de Canal 13. Yo me acuerdo. Un lugar al que yo... consuetudinariamente lo acompañaba, pero siempre de atrás de cámara. Obvio. O sea, para mí el mundo de la televisión estaba de aquel lado. Pero nunca me imaginé que iba a comenzar tan rápido a partir de un hecho, como te decía, tan triste e inesperado. Sí, fue un shock para la Argentina, porque en aquel momento, ponete en este contexto, había 4 canales de aire, claro. 13, 9, 11 y el 7, el 2 que se veía ahí. No tenías ahí, otra alternativa claro. que ver, sí. Entonces, al que le iba bien y llegaba a la casa, llegaba masivamente. Ese fue el fenómeno. Y él lo hizo durante muchos años hasta que, falleció el 6 de marzo, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo me acuerdo. Del 87. Del 87. Sí. ¿Cómo ves, a nivel noticiero, la agresión de hoy, quizás, ¿no? No sé si se llama agresión con respecto a aquella época que vos... como bien decía, estaba detrás de cámara viendo que las noticias se daban de otra forma. Hoy estamos, más allá de todo lo que está pasando a nivel pandémico, sanitario, estamos como, viste, protegiéndonos, no nos queremos intoxicar tanto, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el fenómeno de los magazines vino para quedarse y establecerse en un país que está necesitando un poquito de ese oxígeno, que te arranque una sonrisa, aire. Tener un poquito de humor, tener cocina. Hoy la cocina es como un denominador común. Exacto. En muchos programas. Algo que nos saque de tantas cuestiones que nos están atravesando. Primero de ellas, la pandemia. Pero después, algo que viene ya desde hace mucho tiempo, y ahí vamos a el país de las noticias o del noticiero de mi viejo comparado con el que me tocó hacer a mí, en donde en los 80 la noticia que abría un noticiero era la noticia política. ¿Por qué? Porque no había tanta inseguridad, porque no había tanto hecho policial, porque hoy lamentablemente nos hemos acostumbrado a un hecho de inseguridad tras otro. Y no te digo que no nos conmueve, pero ya casi no nos sorprende un muerto en Florencio Varela, otro en Zona Norte. Eso es lo dramático. Para mí, la realidad más cruda, más dura, pero realidad al fin, está en los noticieros que se nutren hoy mayoritariamente de hechos que pasan en la calle, ¿no? Tan desafortunados. Es cierto, tan desafortunados. Bueno, está en el magazine, como bien dijiste, pero durante muchos años en América te veíamos... ahí frente a un noticiero duro, duro. ¿Te gustó este cambio? Sí, la verdad. Sí. Mirá, yo digo... Hacía falta también para vos, ¿no? Sí, por supuesto. Desintoxicarte vos también un poco, porque uno carga con eso, me imagino, y lo llevas a tu casa. Y mirá, yo digo que el día que no te emociones haciendo esto, o que no te... A ver, no te cause pena, dolor... algún suceso que tenga que ver con el padecimiento de un chico, un jubilado, esto que hablamos de inseguridad, etcétera, bueno, retírate. Yo creo que el otro día Gerardo Rocín me cargaba porque hacía un ranking de llorones y yo lloro en la tele cuando estoy, porque la verdad, pues me tengo que conmover. Te emocionás, ¿cómo? Exacto. Y nos emocionamos y tenemos que mostrarnos como somos. Es que te puede pasar a vos, a uno de tus hijos, a tu familia. Tal cual. Pero con referencia a mi incursión o vuelta al magazine, porque yo había, en su momento lo había hecho, después de 17 años que estuvimos con Mónica, que para mí laburar con Mónica era...
Sí, o a con Messi. Ya era una pareja, claro, establecida. Tal cual. Digamos, las circunstancias quisieron que el camino por el camino se me atravesara la posibilidad de hacer algo un poquito más suelto, relajado. Y también yo tenía ganas, o sea, se unió mi ánimo y mis ganas de querer hacerlo con la posibilidad que me daba el canal. Y cuando tenés esa conjunción, adelante. Porque para volver al lugar donde estuviste hay tiempo. O para crear algún otro formato que te pueda dar alegría. Exacto. También, siempre y cuando un canal te abra las puertas. Obvio. Hoy estoy en esto y la verdad que estoy muy feliz. Bueno, sí. Yo le voy a hacer una pregunta, porque hace muchos años, cuando yo tenía mi programa de cable, hice algunas cocinas con Carolina Pratt, que es su mujer. Sí. Fui a tu casa. Sí, me acuerdo. Además me acuerdo que ella decoró muy bien. Hacía unas venecitas, no me acuerdo qué hacía en el piso, maravilloso. Es su fuerte, porque Caro estudió arquitectura, es artista plástica y le gusta. Le gusta mucho la cocina. Sí. Y me acuerdo que estábamos cerca de Navidad, hizo un pan dulce que les recomiendo que lo emborrachó, le metió frutos secos y helado de vainilla, una delicia que está bueno para adoptar. Sí. Pero, ¿por qué, Caro, no estás cocinando en el programa de tu marido? ¿Le echaste flit o ella no quiere? No. A ver, en realidad yo estoy contratado por el canal. Y, bueno, pero puedes sugerir, che. Pero cuando se formó el equipo. En su momento se hablaron de distintas personas, pero nosotros tenemos con Caro la posibilidad de hacer un programa de solidaridad, que la verdad que nos hace muy bien, que va por A24, los sábados apenas comienza el sábado a las 0:30, en donde ahí sí. Despuntamos el vicio, nos encanta laburar juntos, ya no podemos ir tanto íbamos mucho a las villas de emergencia, a las ONG, etcétera, ahora lo estamos haciendo en el estudio, pero cuando el mundo vuelva a ser aquel mundo, volveremos a hacer ese formato. Y ahí hay mucha ayuda de parte de ustedes, consiguen cosas. Muchísimo, para la gente. Mira, sería difícil ahora enumerarte desde sillas de ruedas, que es algo tan importante, hasta pensar comida que no perecedera. Un lugar lleno de sillas. Con 20.000 sillas de ruedas abandonadas. Una vergüenza. Pero bueno, lo del aire con Caro lo tenemos pensado y alguna vez lo vamos a hacer. Caro, obligalo para que te meta en la cocina. Sí. Te agradezco mucho tu visita. Un placer enorme. En el programa. Un placer. Y yo me voy a ir a despedirme con Rocío, si te parece. Adelante. Así que acompáñame. Gracias. Ya llegó el fin del programa, Ro, me quiero despedir de vos y la próxima acá, por favor, como un soldado. Por favor, el próximo programa me esperan ahí, como todos los viernes a la medianoche, para compartir muchas más entrevistas y, como vos decís, dar herramientas a la gente que quiere crecer, que quiere emprender y, bueno, para acompañarlos en esta cuarentena también. Besitos a vos. Beso enorme. Y besitos a todos ustedes, que tengan una buena semana. Chao.